Bueno, vamos a arrancar. Así nos vamos temprano y dejamos de andar a las corridas. Señor, no, estamos bien. Como les dije, cuando hablamos, estimado profesor Pablo López, ¿cómo anda? Le voy a poner como ejemplo ahora. No hace falta, no, porque nada. Usted tiene muchos ejercicios de eso. Sí, no. Como les dije, el primer día que yo comencé a hablar sobre el tiro, no hay una única manera de enseñarlo. Hay varias maneras de enseñarlas, ¿sí? Y todas son válidas. Lo único bueno es que si creo en eso, hago eso. Y no le copio a otros por el hecho de copiar nada más. Y muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, que te gusta un ejercicio, lo copias y después lo haces y no tenés muy claro para qué te sirve y lo usás de manera equivocada. El tema de ahora es velocidad de ejecución en el tiro. ¿Cómo hacer que los chicos tiren cada vez más rápido y mejor? Sin duda, si yo fuera un entrenador y solo me hubiese formado como entrenador, lo único que haría acá son todos ejercicios de tiro específicos de baloncesto para mejorar la velocidad. Como mi formación es de profesor de educación física, siempre me ocupé de qué hacer antes de la técnica para que cuando llegue el momento de ejecutarla sea lo mejor posible y lo más rápida posible. ¿Sí? Se puede hacer lo más rápido posible. ¿Qué significa tirar rápido o un especialista en tiro? Es decir, hacer los ajustes, las adaptaciones a velocidad, manteniendo la eficacia. Como hablábamos el primer día, yo tiro, tengo una técnica de tiro buenísima, pero en el momento en que me obligan a correr, en el momento en que se me ponen las defensas, que me achican los espacios, ya la técnica de tiro o se deforma o no me sirve para nada. Eso es lo que pasa muchas veces. El juego es tan rápido que los jugadores llegan a tirar y lo hacen de manera apresurada o lo hacen fuera de equilibrio. Por lo tanto, ¿el resultado cuál es? Tiro errado. ¿Ok? ¿Con qué tiene que ver tirar rápido? Para mí tiene que ver con tener una buena coordinación, tiene que ver con tener un buen equilibrio, tiene que ver con tener una buena cadencia o fluidez en el movimiento, ¿sí? Y tiene que ver con la velocidad gestual específica, ¿no? Que voy a tratar de, si me da el tiempo, de llegar a eso. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Yo este módulo lo dividí en pequeños bloques para no cansarlos a los chicos que están mostrando. Trabajo mucho en los campamentos en los cuales me toca trabajar todo este tipo de ejercitaciones, por supuesto, nunca en la misma mañana o nunca en la misma tarde, porque si no, a lo que yo hago de tiro, sumado a lo que tienen que hacer en otras estaciones, realmente al otro día están hechos pelota. ¿Sí? Y voy a mostrar en el segundo bloque cómo utilizar muchos elementos que tenemos para favorecer a la velocidad de tiro. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, me interrumpe, porque no todos tienen que saber para qué se hace lo que yo hago. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero todos con un balón,
Tres niñas acá, por favor, en ese ahí. Tres niñas allá. Los varones aquí. Y acá. Vamos a correr un poquito esto. Vamos a hacer unos ejercicios que utilizamos para equilibrio y fluidez. Van a empezar con la pelota abajo, pie ancho de hombro, ¿sí? Y van a hacer uno, dos, y cuando caen, ¡tac!, la tratan de meter limpita, ¿ok? ¿Listo? Un, con la pelota abajo, ¿listo? Ya, dale, ponele un poquito de música, dale, vamos. Tac, 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 y cambian, dale, ponele, dale. A ver, arriba, abajo, arriba, abajo. No, no. Miren, chicas, miren. Alto, esperen, chicos, esperen. Las chicas no me entendieron. La pelota sube y baja. Sube y baja. Y en el último salto, tac, y lanzo. Ya uso esta tensión de piernas para que ir arriba. Y algunas chicas la ponían en el otro hemisferio corporal. Acá no, todos en el mismo hemisferio. Y hoy lo escuché hablar a Ricardo, que hablaba de no apoyar, o no apoyen los talones. Porque si ustedes apoyan los talones, ¿tienen más velocidad o menos velocidad? Menos velocidad. Tienen que dejar un poquito levantados. Entonces, a ver, copien. Tac, 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 y voy. ¿Listo? Vamos, dale. Dale. Ahí. Miren cómo le cuesta a ella. Ahí, ella la cambia de lugar. Siempre en el mismo lugar. Llévala acá, a la cadera, a esta cadera, a este lado. ¿Tocás acá? ¿Eh? A ver, vamos. Ahí, ahí. Ahí está, hija. A ver. Tac. Tac. No, no, vení. Vení, 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 vení. Dale, mirá, mirá. Sube, baja, sube. En cada salto, sube. Vos estás subiendo y bajando la pelota en el mismo salto. Sube, baja, no la lleves al lado izquierdo. Si vos sos derecha, ponela en la cadera acá. Aquí, de este lado. Alto, alto. Bien, sí, te voy a hacer laburar un poquito. ¿Por qué se equivocan? Allá veo que los varones están bien. Aquí tengo problemas de coordinación y de fluidez. ¿Sí? Ustedes, cuando hagan, la pelota tiene que venir acá, a la cadera, a esta cadera. Siempre en el mismo lado. ¿Vos sos derecha para tirar? Muy bien, no me la cambies de lado, porque perdés tiempo. Y yo necesito que todos los movimientos del balón sean de los dos lados, exacto, con la mano hábil. ¿Ok? Y vos, vos estás haciendo esto y después bajás la pelota. No, es subo, bajo, subo y tiro. Que sea con ritmo. Y no apoyan, ¿qué? Los talones. A ver, vamos a ver. Dale. Tac, tac, tac. Bien, eso es. A ver, Joaco, no te frenes tanto tiempo. ¡Tum! No te frenes, Joaco. Tiene que ser tic, tic, tic. Tic, 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 tiro, ¿ok? Tac, 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 tiro. Ahí va. Ahí va. Eso es. Bien. Alto. Alto. Bien. Vamos a tratar de darle un poquito más de calidad. De calidad. Que el pie derecho vaya por arriba de las tortuguitas. ¿Ok? Y alineás el pie derecho y que la pelota se mueva por arriba de las tortugas. ¿Sí? Y cuando caes, que vas a caer acá, esta misma tensión, que no te lleve para adelante. ¿Que te lleve para dónde? Para arriba. Y acordate, vos estabas cuando yo hablaba que el codo tenía que salir. No, eran las chicas. Está, y quedate estirado
y no podés bajar el brazo hasta que la pelota entre o toque en el aro. A ver, hacelo vos solo, si me entendiste. Ahí, tac. Bien, de nuevo, por favor, de nuevo. No está mal, pero tampoco está bien. Si, bájense, bájense. Tenés, yo le digo a los chicos que tenés problema con el Wi-Fi. Estás mirando un video y ahí la señal del Wi-Fi es mala. ¿Qué pasa? Queda la pelotita, ¿no? Dando vuelta. Tiene que ser todo más fluido. ¿Vos qué hiciste? No está mal, pero tampoco está como yo quiero. Que sea tin, 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 y cuando caes, ¡pum!, para arriba. Como si tuviera el piso caliente. A ver si podés, si me entendés. Tac, tac, tac. Excelente. Está mucho mejor. Tiene que haber más flexión aquí en el último. Vamos a probarlo. Ya. A ver, Joaco. Equilibrio. Eso es. Ahí va. Mucho mejor. Quédense bien estirado, por favor. Bien estirado. A ver. Tac, tac, tac. Eso. Eso es. Bien. Alto. Más o menos lo alto. Muy bien. Chicas, vengan, así después replican ahí. Miren ahora. Ponelos igual que acá, por favor. Así y así. Apuntando al córner. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿me ayudan? Esperen, 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 esperen. Perfecto. Ahí está. Bien. Recién yo busqué fluidez y equilibrio lineal hacia dónde. Hacia el frente. Está bueno, pero el básquetbol no es solo hacia el frente. Ahora vamos a hacerlo hacia el lateral. La misma cadencia. Empezás con la pelota abajo y es tac, 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 tac. Y que no pase esto. A ver, hijo. Tac, tac, tac. No. No. ¿Qué pasó? La última no. Exacto, ¿te diste cuenta? Bueno, para que este muchacho aprenda, es fundamental que él sepa en qué se equivocó. Si él sabe en qué se equivocó, ahora va a poner toda la energía en querer corregirlo. Si él no sabe en qué se equivocó, va a seguir repitiendo de manera equivocada. A ver si podemos lograrlo. Tac. A ver, hijo. A ver. No, 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 no. Joaco, que no sea. Que sea. Tac, tac. Los dos pies a la vez. A ver si podés, Joaco. Tac. Eso me gusta. Bien. ¿Listo? Prueben. Vamos. A ver. A ver, chicas. Sí, sí. Tac, tac, tac. Bien. Y te quedas estirada hasta el final. Tac. A ver. Joaco, Joaco, mucho tiempo. Tic, tic. El suelo está caliente, Joaco. Tac, tac, tac. Bien, hijo. Eso es. Ahí está. ¡Epa! No importa, repetilo. Vayan cambiando de lado para trabajar los dos perfiles, chicos. Cambien de lado. A ver. Eso es. Hay problemas acá. Bien, ahí está. Cambien de lado para los dos perfiles. A ver, bien. No, por algo puse los conos, las tortugas. Dale. Ahí no vas, ahí no vas. Miren. Está claro que estoy trabajando para ustedes y no para ellos. Si yo estuviera trabajando para ellos, me dedicaría mucho a la corrección y estaría permanentemente encima sobre el detalle y ayudándolos para que puedan mejorarlo. Vamos con uno más difícil, Joaco.
¿No te salió ese? Este te va a salir. Este te va a salir. Vení. Parate acá. Es muy complicado, ¿eh? Tranquilo. Parate acá. Ahí va. Para atrás. Y la pelota es lo mismo. Primer salto, pelota arriba. Pará. Ponete al costado. Ponete al costado para que vos tengas una mejor visión de los. ¿Qué puede pasar? Si lo hago encima de los conos, por ahí este nene tiene miedo de pisarlo, de golpearse. Entonces a mí no me importa tanto eso. Ponete al costado. A mí lo que me importa es que en el último movimiento, cuando cae para atrás, ponga los glúteos donde tiene que ponerlos para poder equilibrar la cadera, para después poder iniciar el movimiento hacia arriba. Si él, obsérvenlo en las niñas también, en el último salto deja la cola, los glúteos arriba de los talones, lo más probable es que no puedas detener la inercia. ¿Dónde tendrían que estar los glúteos? ¿Abajo y hacia dónde? Y hacia atrás. Sí. No, no es una pavada, no me diga, ah, hacia atrás. No es una pavada, a ver, vamos. A ver, tac, tac, tac y tiro. Acá tiene mucha importancia el tema de cómo ponen los talones. Si en el último, cuando vos caes, los talones tocan el piso, ¿qué sucede? Esto que me pasó a mí. ¿Ok? En el último es, tac, y voy al río. ¿Listo? A ver, chicos, vamos. A ver. Eso es. Bien, hija. Y quédense bien estiradas en el final, ¿eh? Vamos. Tac, tac, tac. No demores tanto tiempo en tirar. Está bien hecho. Ahí, ahí, ahí. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso, ahí va. Bien. Alto. Vengan, niñas. ¿Qué es lo que estoy trabajando? El equilibrio, la cadencia, la fluidez de movimiento. Esas tres cosas. La coordinación, dinámica general. Todo eso bien hecho va a hacer que luego, cuando trabaje la velocidad gestual, sea mucho más efectiva. Muchas veces, cuando no tenemos todo el conocimiento integrado, de que yo hablaba el primer día, el primer módulo, solo caemos en lo último, en desarrollar la técnica, y vamos a la cima de la montaña, a la punta, y no trabajamos todo lo que está en el medio. Miren, hay muchas maneras, yo voy a tratar de mostrarles algunas. Tráeme otro de los, tráeme los conitos esos. Vengan, chicas, que ustedes van a hacer ahí. Vení. Dámelo. Vamos a ir, como no tengo tantos, ¿ok? Lo van a hacer allá y van a hacer una pasadita. Vení, hijo, córranse para que todos puedan mirar. Vas a empezar, ¿viste? Es como una cruz, ¿ok? Vas a saltar al frente, a la derecha, a la izquierda, y cuando volvés al mismo lugar, lanzás. Sí, pero empezás con la pelota arriba. Abajo, tac, 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 y ahí va. ¿Está? Vienes. Y él hizo algo muy bueno. No bajes los brazos. ¿Hasta qué momento? Hasta que entre o pegue en el aro y salga. ¿Listo? Vamos a pasar por acá. Dale. Vamos. Vengan ustedes. Vení. Ustedes pueden hacer esto. Armalo ahí, chica. Mira. ¿Ves esta línea acá? Ahí. Vos vas a empezar acá. Tac, tac, tac. Y tirás. A ver. Tac, 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 tac. Y tirás. Dale. Voy. Eso es. Vas a empezar con la pelota arriba. Abajo, ahí, 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 y va.
Bien, hija, muy bien. Ahí va. Dale. Ahí, ahí, ahí y tiro. Háganlo para el otro lado ahora, en el otro sentido. Háganlo en el otro sentido. Ahí, ¿les parece? Y vos empezás, exacto, vamos. Ahí, 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 es. Lo mismo. A ver, Joaco, ¿sale o no sale? ¿Sale o no sale? Quédate estirado, Joaco. No bajes los brazos. No lo bajes. Arriba. Arriba. Bien. ¿Qué pasó? Cuando sube, hace los saltos estos, las rodillas y los pies articulan perfecto. En el momento que tiene que transferir cerebralmente. ¿Entre los pies? Bien, ahí no vas. Ahí no vas. Ahí no vas. No quiero que hagan mucha cantidad de saltos, tranquilo, tranquilo. Porque es para mostrar a ellos. Lo mismo que dije hoy. Mucha cantidad de saltos no es buena. Es para poner un poquito y para estimular qué parte. El equilibrio dinámico general. ¿Ok? Ahora, como ellos ya hicieron muchos saltos, no lo quiero gastar, voy a mostrar. ¿Cómo puedo utilizar diferentes elementos para estimular el equilibrio también? Ustedes por ahí no les gusta esto, supónganse, no les gusta y se... ¿Y para qué me sirve, Jorge? ¿Para qué me sirve? ¿Ustedes creen que sirve? ¿Qué pasa si la famosa ofensiva rombo, ponete ahí para coordinar, hijo? Acá vení, coordiná acá. A mí, que soy tremendo tirador, vos me vas a pasar el balón, vos sos el base. La famosa ofensiva, salgo corriendo como loco, tremenda potencia. Tremenda potencia, hago esto y estoy acá. ¿Cómo empecé? Jodido. Y esto es un tiro de suerte. Si entra, es un tiro de suerte. Y yo tengo que tratar de eliminar el azar. Tengo que tratar de hacer las cosas con la mayor certeza posible. Fíjense que haciendo todas estas cositas en divisiones formativas, cuando los chicos llegan a competir a otro nivel, seguramente va a salir pa y va a tener más equilibrio, más fluidez, mejor cadencia, mayor efectividad. ¿Ven cómo se transfiere? ¿Ok? Para que no salten, vamos a usar algunas cosas. Miren. Acá yo tengo la suerte de tener todo esto. Vengan, chicas, vamos a hacerlo acá. Y después vamos a hacer una pasadita. Ahí va. Tráeme los dos minibosu, por favor, los naranja y el azul. Haceme el favor. Bien, dámelo. Vamos a ver si aguantan esto y dámelo. Gracias, Joaco. Acá. Vamos a hacer tres grupos. Vengan, vamos a hacer todo acá y después nos vamos al otro lado. Vengan, vengan, vengan. El equilibrio se estimula sobre bases estables, achicando la base, por ejemplo, a un pie. Yo estoy parado aquí, estoy en equilibrio. No crean que estoy quieto. Permanentemente me estoy yendo para el frente y yendo para atrás. Permanentemente. ¿Sí? No me voy a poner a hablar de fisiología, pero siempre estoy en desequilibrio. Si yo achico la base, más difícil es.
se puede estimular sobre bases que desequilibran. Vení, hija, parate acá arriba. Vos vas a estabilizar la... Sí, sí, equilibrio. Estabilizás la cadera. Quieta, te concentrás y que entre limpita. Sí, hija. Y te quedás en el lugar. Ah, la idea es poder lanzar y quedarse en equilibrio. ¿Listo? A ver, Juan. No, vení uno más petizo acá. Dale, vení. Te parás arriba de los dos. Mini bosu. ¿Ok? Equilibrio. Pará, pará. Pregunta, chicas, ustedes que son más inteligentes que nosotros. Este, con el trasero arriba, ¿tiene más equilibrio o menos equilibrio? Con el trasero arriba, menos. ¿Qué debería hacer? Baje, primero logra el equilibrio y ahora lanzá. Perfecto. Y ahora venimos acá, vas a tratar de hacer equilibrio sobre la base. Ahí, ahí. Eso es, eso es, eso es. Y lanzo. No importa si no lo lográs, pero ahí. La cara de desesperación. Ahora, vengan, agáchense. Para que ellos vean. Eso no es real, Jorge. ¿Qué estás haciendo? Sí, señores. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, los entrenadores, cada vez pedimos... que jueguen más rápido, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Ustedes no entran, o no salen, perdón, a tomar un tiro y salen con los pies exactamente cuadrados al cesto. Muchas veces pasa esto, ¿está? Y tienen que alinear los hombros. ¿Y saben dónde se pone el punto fijo? El punto que los hace ponerse firme para después poder tirar. Cuadrado lumbar, abdominales, espinales y glúteos. ¿Sí? Fijo y finalizan el tiro como corresponde. O sea, el problema que ustedes tuvieron en no salir con los pies cuadrados y tener una buena base de sustentación, se arregla con un buen trabajo de core. ¿Ok? Por eso es muy bueno el tener estos elementos para poder tirar. ¿Listo? Vamos a trabajar. Vayan pasando uno y rotan a la derecha. Así lo van probando. A ver, vamos. La idea es quedarse. ¿Sí? Por supuesto, ni loco voy a usar tiempo de cancha de entrenamiento para hacer esto. Esto se hace afuera. Esto es trabajo extra que ayuda para que después, cuando hagamos los drills de entrenamiento, sean de mejor calidad. ¿Ok? A ver. A ver. Juanjo, tranquilo. Bien, suficiente, suficiente, porque esto es para mostrarle a los entrenadores. ¿Me ayudás? Sacalo eso. Juanjo, ¿dónde estás? Poné acá, hijo. Vení. Sácalo, por favor, sácalo. Pone una en la punta de la línea de tiro libre y otra acá. Y vamos a hacer cuatro. Este es un elemento que está accesible en cualquier lugar, ¿está? Y que se le da mucho uso. También es un elemento que es una base inestable. ¿Ok? Una base inestable. ¿Qué es lo que me permite trabajar esto? Que cuando yo salgo al tiro o meto un corte y vengo a la carrera mal, ¿está? Me ayuda a equilibrarme rápido y con un buen trabajo de core pueda tener un punto fijo para poder tener más puntería.
El tema es lograr un punto fijo para tener más, más puntería. Es normal que si yo le quiero pegar un pelotazo a Ricardo, ¿okay? Para mí es mucho más fácil hacer así, estando quieto y pegarte un pelotazo que andar moviéndome. Pequeños detalles. Lo que van a hacer es esto. Vos vas a estar acá, pelota abajo, ¿sí? Y vas a caer. ¡Tac! Y vas a tener que tirar. Equilibrarse rápidamente y lanzar. Pónganse allá. A ver. No tengan miedo, vení. No tengan miedo. ¿Quieren primero probar? Ah, ahí está, ahí está. Espera, espera. Ustedes están de espalda. Ellos están de espalda. Si le hubiesen visto la cara. El temor. Y ahora después voy a hacer un ejercicio que les va a dar mucho más miedo. Mucho más miedo. El temor es algo que te impide. Es una barrera al aprendizaje. Es una barrera al aprendizaje. Yo hice este primero porque después voy a hacer otro de aquel lado que es más difícil. ¿Está? No tengas miedo. Hacelo primero. ¿Querés probarlo? ¿Vos podés probarlo? Tac, tac, tac. Bueno, esta está medio... Primero abajo y caes arriba. A ver, hijo. Pruebe. Vamos. Tac. Caes con la pelota arriba para estar terminando. ¿Listo? Prueben. Dale. Esta está media... Está devaluada esa, ¿eh? A ver. Caigan con la pelota arriba. Alto, miren ahora, vos vas a caer, ¿sí? Vas a hacer esto y vas a lanzar, izquierdo, sí, con la pelota arriba directamente, a ver, tac, tac, tac y tiro. ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué erró? Cuando quiso acomodar de nuevo los pies, ¿qué te pasó? Sí, más o menos. Pero un poquito ya te jode. Imagínate con un árbitro, con el técnico, con el reloj que falta poquito. Los detalles son extremadamente importantes en todo lo que hacemos. En todo. Vos tirás al aro y estás acostumbrado a meterla con la cabeza en esta posición y vas acá y tiraste el peso del cuerpo sobre este cuádriceps, ya está bajando tu porcentaje de efectividad. Vos estás acostumbrado a tirar solo y después en el partido vienen y te ponen la mano acá, te reducen el campo visual, decía Rubén, 20% menos de eficacia. ¿Cuántos partidos ganados perdés por eso? Entonces cuando entrenás, tenés que entrenar hasta el más mínimo detalle con la más alta calidad. ¿Ok? Pruébenlo, a ver, vamos. El pie izquierdo adelante, ¿eh? A ver. Tac, 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 exacto, bien. Y lanzo. Ahí, bien. ¡Opa! Parece fácil, ¿no? A ver. Pie adelante. Pie ahí, tiro. Adelantás. Vos caes equilibrado. Adelantás, caes equilibrado y lanzás. ¿Ok? A ver. Ahí va. Bien. Bien. Muy bien. Alto, alto, alto. Voy mostrando cosas que nos pueden ayudar para que los jugadores mejoren. Vengan para el otro lado. Vamos para allá. Vamos a ver acá.
Vení, vos que estás cómodo, vení, vení, vení. Ahí no va a pasar por arriba. Te voy a pedir que hagas una tontería. Parate acá. ¿Mirando? Para acá, ¿sí? Y vas a caminar por arriba de la línea, por arriba de la línea, hasta donde estoy yo, hasta acá. Caminá por arriba de la línea. Muy bien, perfecto. Lo hizo bárbaro, ¿no? Bien, una cosa simple. ¿Qué sucedería si esta misma línea es una madera y la pongo a 20 metros de altura? Y tenés que ir entre una torre y otra torre, caminando por esa línea. ¿Qué pasa con el...? ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero está caminando por la misma superficie. ¿Qué es lo que cambia? El factor, ¿sí? Y el equilibrio, porque los puntos de referencia que él tiene a esta altura no es lo mismo que estar a 20 metros. Vamos a hacer dos cosas para trabajar el aparato vestibular. Los otolitos que están adentro del oído. Miren, va, varias cosas. Chicas, vení vos que tenés. Ahí va. Vamos a hacer cuatro hileras. Una aquí, otra allí, otra ahí y otra ahí. Bien. Vos subite arriba del banco, perfecto. Ahí y vas a hacer tac y vas a lanzar, quedándote arriba, con mucho cuidado. Vos lo mismo, tranquilo. Papito, arriba de la silla. Ah, mierda. Ay, con mucho... No, salte, ¿no? Vos te vas a agachar y vos... Ahí está. Tengo cuatro niveles de dificultad diferente. Y más allá de trabajar el aparato de vestibular, el equilibrio, que ahora vamos a hacer otro, también estoy trabajando el cerebro para lo que se denomina cálculo de trayectoria. Tiene que hacer todos unos ajustes para poder tirar. ¿Sí? Vamos a practicarlo. A ver, dale. Lanza en un solo tiro y abajo. Vamos. A ver. Bien, Juaco, ¿eh? Tremendo. Qué lindo tenés. No, salí. Tómate, que vaya otra. Vamos. Ahí va. A ver. A ver. Bien. Vayan probando por los cuatro lugares. Ahí va, que entre limpita, quédense estirados hasta el final. No saltes, ahí va. Flexionate un poquito más, Joaco. Bien, alto, alto, alto. Joaco, te voy a poner a vos, te pregunto, para que le cuentes a ellos, porque en esto es muy importante el sentir. ¿Vos sentís que todo es lo mismo o qué sentiste? Contá. Es más fácil. ¿A dónde? Tirar de más alto, es más fácil. ¿Es más fácil? Está más cerca. Está más cerca del aro. ¿Y con el equilibrio qué pasa? ¿Te sentiste cómodo ahí? No, me sentí cómodo. Más o menos, sí. Yo también elijo cada uno para hablar. Yo tengo una suerte, pero siempre, viste, Ricardo, siempre me pasa lo mismo. 700 clinic. A ver, una chica. A ver, una chica. Vos, nada, te estuve bromeando. ¿Qué sentiste vos? En equilibrio. Ajá, en equilibrio. La silla fue la más difícil. La silla fue la más difícil. Sí, porque los tres son bastante grandes las superficies. Miren lo que dice ella. En las otras se sentía cómodo porque son bastante grandes las superficies. En esta era la más dificultosa. ¿Ok? ¿Y vos? Lo mismo, sí. ¿Está? Bien. ¿Y qué pasó adentro de la cabeza de ustedes cuando tenían que tirar desde acá arriba? ¿Qué cuéntenos qué pasa? Y para mí es más fácil porque estoy más alto y no tengo que hacer tanta fuerza para tirar, entonces puedo embocar más. Ajá. ¿Y vos? Para mí es más difícil tirar ahí. ¿De dónde? De eso. ¿Sí? ¿Y de ahí, que del piso? Sí. Bien. Pregunta, ¿es para todos igual? No es para todos igual. Y todos lo sienten de manera diferente. Lo que yo sé, como entrenador, es que tengo la responsabilidad de trabajar todo. Para que cuando le lleguen a los entrenadores principales, estén preparados para
cualquier tipo de contingencia. ¿Ok? Vamos con uno más difícil. Vengan, lo vamos a mostrar nada más. Juaco, me saquen todas las cosas esas. Correla fuera de la cancha, sí, por favor. Vengan. Sáquenme ustedes tres todas las cubiertas, por favor. Así no, pónganla acá. Ahora, este no es para cualquiera. Si alguno le gusta y lo quiere hacer, ojo. ¿Por qué? Vení la que hablamos conmigo, que vas a hacer el rol. Vení. No importa, tranquila, mire. Porque lo que me pasó acá, me pasa en todos lados, o en muchos lugares donde voy. Yo pregunto, ¿quién sabe hacer rol adelante? Vuelta carnero, ¿o cómo le llaman ustedes? Vuelta carnero. De estos chicos, la única que se animó a decirme, yo me animo, fue ella. Esto se aprende a los 6 años en la escuela. Es educación física básica. Y yo decía, ¿para qué sirve eso, Jorge? ¿Sí es una estupidez? No es una estupidez. Eso ayuda a entrenar el aparato vestibular. Mirá lo que vas a hacer. Vos sos derecha, ¿verdad? Bien. Vas a hacer la vuelta carnero, ¿ok? Te levantás, te doy la pelota y la tirás. Y a ver qué sentís. ¿Está? A ver, despacito. Allá. Bien. Bien. Alto. Es la que mejor pudo hacerlo. O la que se animó. Está bien, yo no me quejo, yo lo que digo, esta es la realidad con la que me toca trabajar. Entonces tengo dos cosas, o puteo, o manejo la realidad. Si puteo, ¿qué pasa? ¿Qué cambio logro? Chico de selección nacional, con un potencial enorme, sí, está bien, es muy alto, el más alto, pero muchacho, si este hace todo esto, y ahora vamos a hacer otros ejercicios, juega 10 veces mejor, pero le firmo con el título, y lo que le pida a los entrenadores, lo van a hacer 10 veces mejor, si mejoramos la educación física, no es broma. Dije cuidado porque en los campus también, ¿no? Cuando yo trabajo tengo que tener mucho cuidado porque hay pibes que me quieren hacer una enrola adelante, ponen la mano y después quieren mirar la colchoneta y les viene, te quedan liquidados. ¿Está? ¿Para qué sirve esto? Para trabajar el aparato vestibular. Yo decía, ¿y para qué sirve eso, Jorge? No hinché. Ah, no hinché. Bien. Tremenda defensa me están haciendo acá. Ponete para coordinar, hija. Meta, ¿y qué le piden los entrenadores? Que salga para un lado, que venga para acá, que venga. Todos estos movimientos, todo hacen que los octolitos que están adentro de la cabeza estén pa, 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 pa. Y si yo no lo tengo entrenado, en el momento que saqué ventaja, que recibí la pelota, estoy mareado, lo estoy exagerando. Pero no tengo la lucidez suficiente como para poder tirar y convertir. No tengo la lucidez suficiente. ¿Se entiende? ¿Ok? Bien. No lo va a mostrar nadie más para que no se lastimen. Pero sí van a hacer estos ejercicios que son menos peligrosos. Vengan, vamos a trabajar todo acá. Vamos a hacer una hilera ahí, otra hilera aquí y otra hilera aquí. Todos. Los voy a ayudar.
No, Juaco, en la... Ah, ¿venís acá? Bien. Ven. Ahí, ahí, chicos. ¡Vamos, loco! Bien, mira lo que vas a hacer. Pelota abajo, para que le sea más fácil. Cuidado que me voy a girar. ¿Sí? Van a girar acá, tac. Van a volver, tac, y van a tirar. Sobre la línea. Pará. Sobre la línea. Porque si usted... Miren mis pies. No es equilibrio. Esto es dar vuelta. Yo no quiero que den vuelta. Quiero que hagan las cosas con equilibrio. ¿Está? Yo hago esto. Tac. Sobre la línea. Sobre la línea y la convierto. ¿Listo? Vamos, a ver. Dale. Dale. Tac. Tac. Ahí va. Vamos. Vamos. Tac. Tac. Y ahí voy. Tac. Tac. Y ahí voy. Bien. Bien. Alto, vamos a hacer lo mismo. ¿Vos, para qué lado giraste? A ver, hijo, mostrame. Bien, perfecto, perfecto. Ahora ponete de nuevo. Vamos a hacer lo mismo, pero vas a girar para el otro lado. Momento. Todos los seres humanos, así como tenemos una mano hábil, así como tenemos un ojo dominante, tenemos una cadera, ¿sí? Que la movemos mejor que la otra. Naturalmente, nosotros nos damos vuelta para un lado mejor que para el otro. Ya lo sé. Entonces, mi tarea como entrenador es tratar de estimular lo que le es más fácil y también tengo que estimular el lado que es menos hábil. Así como tengo que enseñar la bandeja con la mano hábil como la bandeja con la mano inhábil. ¿Ok? Entonces te vas a dar vuelta para el otro lado ahora. A ver. Así te estabas dando vuelta, ¿o no? A ver. ¿Cómo te estabas dando vuelta? A ver. Bien. Eso es más cómodo para vos. De nuevo. Hacelo para el otro lado. Tac. Tac. ¿Volvés? Tuc y tiro. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Se fue para adelante. Prueben para el lado contrario. Normal. Normal. A ver. Vamos. Ahí va. Eso es. Ahí va. Bien, bien, alto, alto. Alto, toma. Ahora. Eso era. Dale un poquito de música, a ver, dale. Fíjense dónde ponen la cabeza. La cabeza los hace perder el equilibrio. Ponen mal la cabeza y miren cómo caen todos con la cabeza por delante del cuerpo. Miren, miren, eso es lo que los hace perder el equilibrio. Vamos, Juaco. Separá un poquito más las piernas. Bien. Bien. Ahí va. Eso es. Bien. Alto, alto, bajalo. No quiero que hagan gran cantidad de giros porque después le agarra dolor de cabeza. Como no están acostumbrados, ¿está? Y cada vez lo van a hacer peor.
porque los estoy fatigando. La intención es que sepan que esto lo hago para mejorar el aparato vestibular. Ahora vení, ponete aquí. Te voy a poner a vos como jugadora estrella, ¿ok? Vas a saltar, vas a dar un giro completo y vas a saltar y vas a dar un giro completo para el otro lado. Y si Dios te ayuda, la vas a embocar. ¿Está? A ver, hija, a ver. Giro completo y caes equilibrada. Y después saltás para el lado a la inversa. A ver. Bien. Y alto. Está muy bien lo que hizo. Está muy bien lo que hizo. Pero cuando caes, la última vez, que el codo tuyo esté por abajo de la pelota. Porque yo necesito que después tires rápido. No que hagas todo y que caiga y recibas la pelota acá y toda la ventaja que sacaste la perdés cuando la estás subiendo para tirar. ¿Ok? A ver, vamos. Uno. Prueben. No les va a salir bien a la primera vez. Prueben. A ver. Miren todos los problemas que hay. Y después queremos que jueguen bien y que hagan las cosas rápido, Rubén. Después no querés que se caigan en... Ahí. Es un problema. Pero ya está, hay que resolverlo. ¿Ves? Vamos. ¡Epa! Bien. Vamos, Joaco. ¡Epa! Está bien, no hay problema. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Bien, alto. Está claro que hay algunos problemas, ¿ok? Que hay que resolverlo. No lo vamos a arreglar en 5 minutos, esto es, lleva su tiempo, ¿ok? Y la intención mía en hacer estas cosas es darle valor al trabajo previo que se necesita para después enseñar la técnica y tener mejores tiradores y tener mejores jugadores. Muchísimas veces, por falta de conocimiento o por lo que sea, nos vamos directamente a trabajar la punta y no trabajamos las bases. ¿Se entiende? No es ni echar culpa ni nada. Esto que pasó acá pasa en un montón de lados de Argentina, que los jóvenes no pueden hacer bien las cosas básicas. Ahora, yo lo agarro a uno que juega bárbaro y... o casualidad que la mayoría de estas cosas las hace bien. Bien, ahora vamos a buscar algunos ejercicios para velocidad de tiro. Vamos a dejar de hacer. Vamos a trabajar en pareja. Dame una pelota, por favor. Joaco, vos vas a hacer conmigo. Parate ahí. Van a trabajar en pareja. Mirá, Joaco, yo lo que voy a necesitar es que vos tires rápido y la emboques. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vos vas a tirar la pelota para arriba. Yo te la voy a pasar mientras la pelota está en el aire. Vos me la vas a devolver, vas a agarrar la pelota y vas a tirar. Se caga de risa, qué lindo que es, qué lindo que es. Me mira con una cara, pero vos no sabés dónde me está mandando, boludo. ¿Qué salto, no? Me está mandando. A ver, listo, dale, vamos. Dale. Como si yo me río no se puede. Pero hay que hacerlo divertido, Joaco. Claro, escuchame, ¿por qué tiene que ser todo aburrido? ¿Ok? Tratá de arreglarlo. A ver, dale, vamos. Dale, tac, tac, tac. ¿Listo? Ahora vos me la pasás a mí. ¿Listo? Entonces la idea es, una vez cada uno, el tema es... Vamos, en pareja, yo elijo cada uno. Pero siempre le pego, ¿te das cuenta? Yo no... Siempre, vamos, dale, en aquel aro también, vamos, velocidad, cerca, Joaco, cerca, pónganse de a tres, no hay problema, vamos, pueden mover los pies, bien hija, tac, ahí va, eso, velocidad de tiro, más cerca, vamos, un par de tiros cada uno. Alto. Está bien, ahora que más o menos lo agarraron, vamos, le voy a contar un secreto para poder hacerlo más rápido. Cuando vos lanzás la pelota y te focalizás en eso, tenés que bajarte.
¿Me entendés? La devolvés y cuando la pelota viene ya te agarra abajo. Entonces, te agarra abajo y vos directamente con esta tensión que utilizaste para pasar el balón, la utilizás para ir arriba. ¿Hablé muy rápido o se entendió? A ver, hijo. A ver, paso. Dale, ahí, bajá. Se quedó arriba, se quedó arriba. Tirala para arriba, bajate, tac, 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 y después usala. Vamos, dale, a ver, Nico. Tac, bajate, bajate. Dale, a ver, velocidad. A ver, chicas. A ver, bajen, bajen, bajen. Bajen en el trasero. Dale. Bajate, bajate, bajate. Bien. Bien. A ver, vamos, Joaco. ¿Por qué tira tan lento? No mueve los pies. Imagínate si a esto, cuando la pelota viene, le haces el movimiento de pie que hicimos ayer. Más velocidad, más equilibrio. ¿Eh? Agachate, Joaco. Agachate, Joaco. No, 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 no. ¿Qué es agacharse? Como si estuvieras en el baño. ¿Estamos? ¿Eh? Dale, vamos, vamos. Sí. Alto, alto. Miren ahora. Esto es fácil. Esto es fácil. Esto es fácil. Lo voy a mostrar con vos. A ver cómo te va. Bien. Mirá. Es el mismo ejercicio. Vos tirás la pelota, yo te la paso de aire, ¿ok? Vos tomás tu pelota, tirás. Pero escuché en el módulo anterior de que cuando la pelota salió de tu mano, ya es historia. Entonces, vos tirás y yo te voy a pasar esta, la agarrás y tirás. Tenés dos tiros. ¿Listo? A ver, ya, dale. Tac, 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 tac. Bien. El que invoca a los dos está predestinado para ir NBA, mínimo, mínimo. Mira lo que pasó contigo, pará, pará. Si nos pasamos 5 años haciendo esto y lo hacemos mal, vamos a ser muy bueno haciéndolo mal. Muy bueno, tranquilo. Yo qué dije hoy, tiro la pelota, me bajo, ¿ok? Recibo, paso, la agarro. Tiro y cuando ya viene la otra, cuando me agarra, me tiene que agarrar abajo. Si alguno quiere, puede utilizar, ¿se acuerdan los movimientos de pie ayer? Ya te lo olvidaste. Ya te lo olvidaste. ¿Listo? A ver, prueben. Tienen que mantenerse bajo el balón, siempre. Vamos. A ver. Están agarrados. Están agarrados. Bien, a ver. Estás acostumbrada a bajarla la pelota. No la bajes. Vos la tomás, la bajás y la subís. Estás perdiendo tiempo. Agarro, tiro, agarro, tiro. Bien, alto, alto. Vengan, vengan, vengan. No importa que no salga bien, no hay calidad. No hay calidad, pero no hay problema, no hay problema. Escúchame, Joaco, ponete ahí, hijo, acá, mirándome a mí. Muy bien, ponete ahí. Vení más cerca, venga más cerca, no me tengan miedo, ponete ahí. Vení más cerca. Vení vos, hijo, vení, vení. Bien. Va a ver, vení, zapato. Correte más allá, ustedes van a trabajar en aquel aro y vos acá, tranquilo. Ahí va. Bien. El mismo ejercicio de recién, pero con 3 amiguitos muy cariñosos que te van a pasar la pelota. Tenés que tener muy cuidado porque vas a quedar ñato como yo. ¿Está? Mirá, tirás la pelota, recibís la de Joaco, se la pasás a Joaco, agarrás la tuya, tirás. Joaco, se la volvés a pasar y vas a buscar el rebote. ¿Ok? Te quedaste con una pelota de nuevo, la tiraste, tac, tac, la tirás, vos vas al rebote y vos acá. Y después hacés lo mismo con él. ¿Ok? Vos vas al rebote y después rotan a la derecha. A ver, hijo. A ver. Tac, tac, tac. ¡Vamos más rápido! ¡Dale! 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 ¡Qué cara de pánico que tiene! ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. Tira. Y ahora... ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Rota!
Rota, ahí. ¿Listo? A ver ustedes. Vengan los cuatro, ustedes dos chicos, acá, y ustedes dos en ese aro, y ustedes allá. Vaya. A ver. Ven acá. Ahí va. Ahí va. ¿Listo? A ver. Tienen que agacharse. Pará. Alto. Tal vez no me entendieron para qué sirven. Usted, si yo los dejo seguir haciendo esto, solo sirve para coordinación visomotora. Solo sirve. Y yo necesito que tiren más rápido. Si ustedes no lo hacen a la mayor velocidad que puedan, no sirve. Tiene que ser tac, 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 tiro, tac, 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 lo más rápido que puedan. No pueden durar más de 7 segundos en tirar las tres pelotas. ¿Listo? Vamos. A ver, tac, dale. Dale. Ah. Dale, dale. Eso. Y dale, va. Y ahí va. Vamos. Pruebe. Está claro que tienen problemas en la posición básica para recibir la pelota y para poder tirar. Eso no les da velocidad. ¿Ok? Yo les estoy mostrando el ejercicio, pero después hay que hacerlo técnicamente correcto. Ya pasaron todos una vez. Más rápido. Dale, Nico. Dale. ¡Epa! A ver, chicas. Muevan los pies. Bien. Suficiente. Bien. Ahora vengan acá. Vengan acá. Se pueden en pareja. ¿Cuál es tu pareja? Muy bien. Dale. Ya tenés tanto. Dame la pelota. Ya me hiciste quedar mal adelante de los entrenadores. Un montón de. ¿Eh? Te hice una pregunta difícil de contestar. Bueno, vengan acá. Vengan. Todo acá atrás. Vení. Estoy tratando de que tiren un poco mejor. Más rápido, perdón. ¿Ok? Vos vas a ir dribleando las dos pelotas. Cuando llegás a la línea de triple, la vas a tirar la de tu mano derecha. La tirás fuerte para que se pique alta, ¿está? Tirás esta y si la agarrás antes de que pique, tenés la chance de tirar dos tiros. Si la pelota pica, sonaste, lo perdiste el tiro. A ver, dale, vamos. A ver, vamos. Dale. ¿Listo? Fuera, ya, otro, vamos. Otro. Pero otro, dale, si después se la van pasando. Vamos, chicas, vengan acá. Vengan acá, dale, todos ahí. Vamos. Muevan los pies. Bien. Acomoden los pies. Métanse abajo de la pelota. Dale. Bien, hija. Muy bien. Vamos, no tengan miedo. Vamos. Vamos. Eso es. No vale. No, dale. Vamos. Bien. Dale. Vamos, más rápido. Tiene que ser más seguido. Vamos. No, nos vale, no puede tirar, ya, dale. Eso es, no puede tirar, vamos. Muévase. Mueve los pies, chicos, vayan a buscar la pelota, métanse abajo. Dale. Eso es. Bien, dale, vamos rápido, Juaco. Vaya pasando. Mueve los pies, Juaco. Métete abajo de la pelota, que no venga para vos. Dale, anda a buscarla. Ahí va, no, bien, movete. No tienen que tirar del mismo lugar. Pueden meterse abajo de la pelota y tiren rápido. Muévanse ustedes. La pelota no tiene control remoto que va a venir. Vamos, ahí va, muy bien. Eso es. Ahí va, no, fuera, vamos. Bien. Vamos.
Alto, alto. Si ustedes fueran entrenadores de ellos y están trabajando, ¿dónde ven que está el inconveniente que no lo pueden ejecutar bien? ¿Qué pueden ver? ¿Por qué no lo pueden ejecutar bien? ¿Qué ven? ¿Alguno se da cuenta o no? Es muy lento. Tienen que mejorar la velocidad gestual, se llama eso. Ese es un problema. Uno. ¿Qué otro más ven? Cuando la pican fuerte, está con el cuerpo erguido. Bien. Decime, ¿qué más? ¿Qué más ven? Pero eso es lo último. O sea, veo que muchos no pueden tirar las dos pelotas. ¿Por qué? ¿Vos decís que es cognitivo? Yo tengo otra visión. A ver. No tengan miedo porque no tienen por qué saberlo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que ven? La tarea mía como entrenador es que si estoy entrenando y los pibes no lo están ejecutando lo suficientemente bien, siempre tengo que estar viendo cómo puedo corregir, cómo puedo ayudar. A mí me parece que muchos de ellos están, más allá de los errores que ustedes mencionaron, tiran la pelota, tiran y después están esperando que la pelota venga a donde están ellos. Tiren la pelota, si se fue más allá, muévanse. Si quiero tirar rápido, tengo que mover los pies. ¿Se entiende lo que digo? A ver, mostralo, a ver si es verdad. Dale. A ver, Juaco, tenés que moverte a la pelota. Eso, dale, vamos. A ver, movete, Juaco, a la pelota. Dale, movete, Juaco. No importa, dale. Ahí va. Eso es, bien. Vamos. Bien. Eso está muy bueno. Vamos. Bien, ahí nomás. Alto, ahí nomás. Voy a mostrarle un par más. Ven, hija, teneme esto. De equilibrio que hay. Dale, más seguido, vamos. En la línea de tiro libre, vamos. Velocidad, dale. ¿Y el giro? Falta giro completo. Tienen que quedarse mirándolo al compañero que está atrás, Juaco. Ahí va, dale, vamos. ¡Epa! Vamos. Dale. Pasen, más seguido. Alto. No es que tengo que quedar mirando para allá. Los pies, todo, tiene que quedar mirando al que viene. Y después la pelota no se queda abajo, sube. Cuando los pies tocan el suelo, el codo tiene que estar debajo del balón.
A ver si lo puedes hacer. Ella le va a salir. Tac. Exactamente. ¿Listo? A ver. A ver. Dale. Es otra forma. Faja completa. No es lo que pedí. Pero están mejor los pies. Ahí te pudiste dar vuelta completa. ¿Eh? Ahí. Bien, hijo. Eso. Eso estuvo bueno. Tac. Tac. Ahí va. Dale. Vamos. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Dale. Bien. Ahí no vas. Ahí no vas. Te tocaba a vos. Ahora vas a hacer la estrella. Tomá. Dale, vení. No tengas miedo. Vení, no tengas miedo. Vení. Tomá. Ese era fácil, Juaco. Te quiero ver. Pase por entre piernas y otro, no importa si se equivocan, intenten. Vamos, a ver. Una pasadita, una pasadita. Vamos. Velocidad de manos, velocidad de mano, equilibrio corporal, trabajo del aparato vestibular. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, zurda, dale. Faltó la faja. Dale. Epa, vamos, Juaco. Bien, excelente, excelente, nene, bien, vamos. Ahí vamos. Bien. Bien. Alto. 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 Está claro que hay bastante inconveniente. No voy a seguir desarrollando todo ese ejercicio. Pero me falta el último bloque, el pedacito, que yo dividí este módulo para que ustedes entiendan cómo podemos ayudar. Yo trabajé el equilibrio, trabajé el aparato vestibular, trabajé la velocidad de manos. ¿Sí? Trabajé sobre bases inestables, trabajé la coordinación, trabajé la cadencia, el ritmo, pero está claro que la velocidad gestual, cuanto más fuerza tenga, más rápido voy a hacer. Entonces, vengan acá, acérquense, no tengan miedo, vengan. Para terminar, voy a dejar el ejercicio estrella. Dale, dale, dale. Bien, ahí va. Bien.
Vamos. Traten de que el pecho toque la pelota. Vamos. Bien. Eso es. Una pasadita. Ahí va. Juanco, muy bien. Alto, alto, alto. Todos lo hicieron una vez y Juanco lo hizo dos veces. Pero yo soy jodido, Juanco. Nada, soy. Viste que los entrenadores somos todos jodidos. Nada, nada. El último y me voy, no los jodo. Hola, hola. Hola, hola. Estamos validando el resultado y no el proceso. Y el proceso fue fuerte, o usar otra palabra un poquito. Va. No los felicito. Qué bueno que le empujó, qué bueno. Pero cuando el muchacho cayó así, se tiró para atrás. Yo lo que necesito es dar más cantidad de calidad. Y la calidad me dice que tengo que subir, girar, caer equilibrado y tirar. Que está bueno, sí, motivacionalmente está bueno que la metió, pero mi responsabilidad es decir, loco, tenés que practicar más para caer equilibrado y tirar. Entonces eliminás el tiro de suerte y te pones certero y los matás a goles a todos. ¿Ok? Prueben, una pasadita y terminamos. A ver, dale, vamos, vamos. Arriba, arriba, eso. Bien, muy bien, zurda. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Arriba. Tac. Tac. Bien. Eso. Bien, 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 bien. ¿Todo lo hicieron una vez? A ver la niña. Tac. Tac. Excelente, excelente. Bien, momento, un aplauso para los muchachos que hicieron muy bueno. Vení. Vení. ¿Te animás a hacerlo una vez? Vas a hacer lo mismo, vas a girar para un lado, vas a girar para el otro y la vas a meter limpita. ¿Sí? A ver. Porque esto sigue, lo que se acabó es el tiempo. Nada más. Tac, tac y tiro. Bien, 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 bien. ¿Listo? Siéntense, siéntense, siéntense. Vamos, vamos. Así se van la, así se va la gente que está cansada. Voy a repetirlo. Hay muchas maneras de enseñar el tiro. Todas son válidas. Cada uno elige su estilo, lo genera. Yo no trabajo con jugadores profesionales. Sí, trabajo con jugadores de muy buena calidad, de divisiones formativas, y mi responsabilidad es tratar de que esos jóvenes, cuando lleguen a un entrenador de primera división, como Rubén, como Pablo, como el que sea que esté, lleguen en las mejores condiciones posibles. ¿Ok? Y más allá de todos los ejercicios específicos que podamos hacer de tiro, a mí me quedaron en la carpeta muchos sin hacer, de velocidad gestual, de mejorar la fuerza específica, ¿ok? Yo lo que necesito es conocer qué puedo hacer para ayudarlos, para que después cuando vengan los entrenadores
que trabajen en el profesionalismo van a hacer el tiro específico. ¿Qué sé yo? Rubén quiere que mejore el tiro después del pick and roll. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer el tipo? Trabajar el pick and roll, llegar, boom, pum, y incrementar la velocidad de tiro. ¿Va a querer que mejore los porcentajes de lanzamiento en el corner? Y bueno, uno rompe, aquel la espera, pum, y tira, y tira. Nada, nada de lo que hagamos reemplaza la repetición. Nada. Ni Popovich lo va a hacer mejor si no repiten. Si no le dedican horas. Nadie es buen tirador si no se esfuerzan. Podremos decir 500 tiros a la semana, 1000 tiros a la semana, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que si no se esfuerzan y todos los días tiran, van a ser mejores. Solamente, ¿entienden? Y no importa el horario. No importa el horario. Y no importa el entrenador que tengan. Es una cosa, el esfuerzo tiene que ser del jugador. Y tienen que dedicarle, a todos les gusta invocar. Tienen que mejorar la técnica, tienen que mejorar su equilibrio, tienen que mejorar su coordinación, tienen que mejorar su fuerza. Cuanto mejor estén en todos esos componentes, más posibilidades de ser buenos tienen. ¿Está? Y mucho depende de ustedes. Y de nosotros también depende. ¿Pero de qué depende? Motivarlos y despertarles el deseo de mejorar. Si los jugadores no quieren mejorar y solo vienen a tirar porque el entrenador le pidió, no van a mejorar. Y cuando vengan a tirar en el alto rendimiento, tienen que tirar siempre bajo presión. El tirar por tirar no te sirve. Tiré 300 tiros y erré 250, ¿en qué me mejora? En aflojar el aro me mejora. Lo que vale es el que entra. Por eso es el enojo de muchos que cuando tienen tiempo libre, ustedes qué hacen, se pueden atirar el tiro de suerte, de 10 metros, de mitad de cancha. No, chica, pónganse de cerca, tin, 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 codito para arriba, el huequito, los movimientos de pie, que entre, que entre, que entre, que entre, que entre. No las mejora el tirar, las mejora el encestar. ¿Ok? ¿Listo? Muchas gracias, muy amable.